¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de AutoScanner. Hoy te vamos a contar los 100 años de Fiat, esta emblemática marca automotriz en la Argentina. También fuimos a la presentación de la nueva Honda Pilot en Mendoza, un SUV grande que vuelve a nuestro país después de 8 años. Para el final te vamos a mostrar nuestro contacto con el Jeep Compass, otro SUV también. ¿Nos metemos en AutoScanner? La marca Fiat cumple este año 100 de presencia en nuestro país. Una marca emblemática, una marca carismática, una marca que está metida en el corazón de todos los argentinos. Con nuestro profesor de historia te contamos cómo fueron estos 100 años en nuestro país. Aprovechamos la presencia de Fiat en Autoclásica para recordar los 100 años de la presencia de la marca en la Argentina. Llegó a principios del siglo pasado con una propuesta que en ese momento, ¿en qué consistía la propuesta de Fiat por aquellos años, año 1919, Gustavo? Bueno, hay que entender que Argentina está por empezar una etapa de expansión del mercado automotor. Sobre todo fines de la década del 10 y la década del 20, y una presencia muy fuerte también de la colectividad italiana, muy fiel a los productos de su país. Bueno, por algo, claro, por eso también la marca dijo, bueno, hay muchos italianos, vamos a vender producto italiano a Argentina. Exactamente, y en ese contexto es que se toma la decisión de crear una filial directa de Fiat en nuestro país. Pero en ese momento Fiat no producía. No, solamente importaba. Importaba, comercializaba algunos de sus modelos italianos. Tenía en su sede, que estaba en la zona de Palermo, un taller de carrocerías. Hacían algunos carrozados especiales para nuestro país. Pero algo como fuera de serie, digamos. Sí, o alguna adaptación específica para un uso determinado, pero siempre con chasis que venían desde la península. ¿Y cómo fue desarrollándose la presencia de Fiat, el crecimiento de Fiat en la Argentina? Los años 20, como te decía, fue una etapa de mucha expansión, donde se incrementó la oferta, la gama de productos ofrecidos, más de 18 modelos en aquellos años. Tiempo después se venden modelos muy reconocidos, como el famoso Topolino, por ejemplo. ¿De qué año estás hablando? Estamos hablando de la década del 30. Y luego hay una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra corta, digamos, corta la importación, toda la importación. Pero lo interesante es lo que viene después, que es cuando empieza la etapa industrial. ¿Y cómo es esa etapa industrial? Tiene distintas partes. En un comienzo la empresa se dedica más que nada a los productos del campo y del ferrocarril. O sea, agropecuario y vagones y transportes ferroviarios. Materfer es una de las... FIA va a tener tres grandes plantas industriales en Ferreira, Córdoba. Materfer, grandes motores diésel, y la planta de tractores. Uh-huh. Fiat Construcciones Córdoba, y de ahí la recordada denominación por razón social Fiat Concord. Bueno, Concord fue un conglomerado industrial de muchísimo peso en la Argentina de la década del 50, del 60 hasta el 70, ¿no es cierto? Hasta el 70, claro, que comienza, como le comentaba recién, con estos emprendimientos. Y tiempo después, obviamente, se incorpora lo que estamos recordando hoy, que es la rama automotriz. Pero, ¿la rama automotriz arranca en qué año? La producción en 1960. Gracias al decreto de Frondizi del 59, de erradicación industrial. Exacto, el año anterior, que termina con la construcción de una planta nueva en Caseros, en el partido de 3 de febrero. Y allí, en abril de 1960, se produce el primer Fiat argentino, que fue un Fiat 600. En Caseros, donde hoy está la planta de Peugeot. Exacto, PSA. Ajá. ¿Y cómo fue, cuál fue la etapa de mayor expansión de modelos de Fiat desde aquellos años hasta ahora? Los años 60 y 70, claramente, fueron de diversificación de la oferta y en donde Fiat alcanzó el liderazgo del mercado argentino. ¿Con qué modelos? Y, por ejemplo, aparte del 600, Fiat 1500, esto estamos hablando de los 60, después se incorporan en los 70 el Fiat 128, el Fiat 125, y a su vez distintas versiones. Las coupés, sobre todo, ¿no? Que son las más recordadas también. El Fiat 1600 coupé, el Fiat 125 coupé, modelos únicos
que solamente se fabricaron en nuestro país, como los Fiat 770 y 800 Spider, que también contribuyeron a esta expansión de la oferta de Fiat. Pero hay en los años 70 comienza cierto declive, no solamente de la marca, sino también del mercado, pero hay un hecho que marca muy fuertemente a esta empresa, que es el secuestro y asesinato de su director general, que era Oberdan Salustro. Sí, eso marca un punto de inflexión. Allí comienza una etapa muy distinta. Fiat cambia su estrategia respecto a la región y pone el foco en Brasil, donde se va a radicar, y a partir de 1977 inaugura su planta de Belo Horizonte. Claro, recordemos que Oberdan Salustro fue secuestrado y asesinado por un grupo extremista en aquellos años. En 1972. 72, exactamente. Y luego, ¿qué pasa con la reconversión de Martínez de Hoz en los años 70-80? Bueno, ese plan que implica la apertura importadora, que las fábricas deberían competir con productos del exterior, hace que Fiat y Peugeot tomen la decisión de fusionarse, crear un nuevo complejo industrial denominado Sebel, manteniendo la identidad de cada marca, pero tratando de optimizar los recursos para poder hacer frente a esta etapa más competitiva que se avecinaba. Claro, recordemos que Sebel, a poco del comienzo, es tomada por el grupo Macri, ¿no es cierto? Poco tiempo después... Por Franco Macri, el padre del presidente. Poco tiempo después se transforma en una empresa nacional, y ahí la marca Fiat en particular tiene una etapa de expansión nuevamente de la oferta, renovación. Aparecen modelos muy recordados como el Regata, como el Duna, el Uno, ¿sí?, que marcan también esa etapa muy exitosa de la marca italiana en tiempos de Sebel. Y luego, ¿en qué año vuelve Fiat a retomar las operaciones en la Argentina? Bueno, tras un nuevo cambio de paradigma económico argentino, los acuerdos de integración regionales, en particular con Brasil, que Fiat toma... Mercosur. A partir de 1997 se inaugura un nuevo complejo industrial en Ferreira, Córdoba, donde se fabrican los Fiat Palio y Siena. Bueno, modelos muy emblemáticos de esa etapa de la marca italiana, ¿no es cierto? El Palio y el Siena, ¿no? Claro, autos pensados para lo que hoy denominamos mercados emergentes, que no tienen un correlato en Italia, por ejemplo, o en Europa, y que se producen y se comercializan en nuestra región. Ahora vos fíjate las diferencias de épocas y de conceptos. Hoy en Ferreira se produce un solo modelo. Un solo modelo, que claro, es el Cronos, cuando antes se producían 5 o 6 al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es una diferencia muy importante, con menos modelos, menos integración nacional, pero un volumen mucho mayor de producción en relación... En el actual, claro, porque además porque hubo un crecimiento vegetativo del mercado, ¿no es cierto? Sí, pero además por los acuerdos de integración que expanden el mercado a un mercado regional. Para exportarlo, y digamos. Y por eso es necesaria el mayor volumen de producción. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Estuvimos con Gustavo Feder, quien es nuestro profesor de historia, recordando los 100 años de Fiat en la Argentina en esta autoclásica. Ya seguimos con más Autoscanner. Existe una alarma en tu interior que no está hecha para despertarte de un sueño, sino para vivirlo. Chevrolet. Find new roads. Después de 8 años, Honda decidió volver a traer al país su SUV grande, la Pilot. Hizo un adelanto en la provincia de Mendoza para los periodistas
y nosotros allí conversamos con Esteban Besuri, quien es el gerente comercial de la división autos de la marca japonesa en nuestro país. Nos acompaña Esteban Besuri, quien es el gerente comercial de la división autos de Honda en la Argentina, en la presentación de un vehículo que vuelve, como es la Pilot. ¿Por qué vuelve este vehículo a la Argentina? Bueno, básicamente porque la gente nos estaba pidiendo, ¿no? El cliente que tenía una Pilot acá en Argentina estaba chocho con su vehículo, no se quería bajar y nos preguntaba permanentemente cuándo íbamos a volver a traer la Pilot acá en la Argentina. Y bueno, tardó un tiempo por diversas razones. Nosotros estamos trabajando con esta reintroducción del producto desde hace como 2 años. Y por suerte ahora podemos presentarlo nuevamente. Esto que sería la tercera generación de la Pilot, ¿no? La que conocimos acá en Argentina, todo fue la segunda generación. Y esta es la tercera generación de la Pilot. Con origen en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, se lo ve como un vehículo típicamente americano. Es un vehículo típicamente americano que está diseñado y producido en Estados Unidos, se produce en la misma planta que se producen los Acura. Y realmente es un producto que está hecho pensado en ese mercado. Y creo que al mercado argentino, en lo que es familias principalmente, es un producto que entra muy bien justamente por la capacidad que tiene el vehículo, ¿no? Bueno, tiene capacidad para 8 pasajeros. 8 pasajeros. Digamos, nosotros lo estuvimos probando, un vehículo bastante cómodo, el acceso y la ubicación en la tercera fila, que siempre es la conflictiva, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y cómo piensan posicionar este vehículo en el mercado actual bastante deprimido, ¿no es cierto? Sí, claro. Este es un vehículo que se posiciona, es un vehículo insignia de la marca, se posiciona en los segmentos más altos y realmente son vehículos que tienen su público, ¿no? Obviamente que son volúmenes limitados, es un volumen de entre 100 y 150 unidades por año, pero creemos que tiene un público que está dispuesto a comprar este tipo de vehículos. Bueno, claramente Honda está apostando a los SUV, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en el mercado? Lo que nosotros vemos es una tendencia muy grande a nivel no solamente local, sino internacional, con respecto a lo que es la migración del cliente de los vehículos, de los sedanes y los hatchback, hacia lo que es los SUV. Por eso nosotros estamos teniendo una estrategia que está concentrando mucho en este tipo de vehículos. Esto acá en Argentina lo vemos claramente, nosotros en el segmento B2, que es el segmento de medianos, por así decirlo, estamos muy bien posicionados. ¿Cómo queda la gama de SUVs de Honda posicionada de menor a mayor? WRV y HRV, que están en el segmento B, la WRV en la parte inferior, la HRV en un segmento más medio y superior. Somos un 11% de ese segmento, somos la tercera marca en participación de mercado en ese segmento. Después, en lo que sería el segmento C, nosotros tenemos la CRV, que también un poco les contamos durante el día de hoy que vamos a tener algunas novedades durante el año que viene, sobre todo por el lado de lo que nos estaban pidiendo también con ese producto, que era una 4x2 con un valor más acomodado, ¿no? Eso lo vamos a estar introduciendo. Más acomodado y tal vez con menor consumo combustible, ¿no? Sí, pero lo más importante ahí creo que es el tema del costo de ingreso a ese vehículo, que lo que es la 4x4, al ser un vehículo que tiene más equipo y la tracción múltiple, genera este tipo de costo más alto, ¿no? Y luego se posiciona la Pilot. Y la Pilot va arriba de todo en SUVs, con esto que te comentaba, los 8 asientos y la gran capacidad de carga. Decime, Esteban, ¿y qué queda para el resto de la oferta de Honda para Civic, por ejemplo? No, Honda va a seguir en... Para Accord, digamos, para el Fit, digamos, ¿qué va a pasar con esos? Honda sigue con estos productos en el mercado, vamos a seguir con Accord, vamos a seguir con Civic, vamos a seguir con Fit, pero entendemos que el foco principal de desarrollo y todo va... Y nuestra estrategia principal va por el lado de las SUVs, porque realmente creemos que es donde el mercado se está moviendo. Bueno, hace pocos meses Honda anunció que deja de producir la HRV en la planta de Campana y no va a producir más autos y va a concentrar su producción y su oferta local en el segmento de motos.
¿Cómo va a impactar eso en el público? ¿Cómo está impactando esto en los esta situación en los concesionarios? La cese de actividad de la planta es en mayo del año que viene, pero ¿qué es lo que está pasando? Exacto, bueno, acá lo importante que va a ser lo que vos decías recién, ¿no? La comercialización de automóviles en Argentina va a seguir. Lo que se deja es producir la HRB acá en Argentina. Pero Honda va a seguir comercializando unidades en Argentina, automóviles, va a seguir fabricando motos, va a seguir comercializando motos y sobre todo va a seguir proveyendo servicio a los clientes, ¿no? Lo que es la provisión de servicios, repuestos, etcétera, acá en Argentina, como hace 40 años está presente en el país. Con lo cual, realmente la presencia de Honda en Argentina como una marca viva y que justamente como marca viva que es, está pensando en introducir nuevos modelos como la Pilot, la introducción que estamos haciendo ahora, la CRB durante el año que viene. Así que creo que vamos a seguir teniendo una buena actividad de Honda. ¿Van a traer próximamente algún vehículo híbrido? Mira, todo está en planes, todavía no tenemos definiciones con esto. Tenemos, como te decía, un lindo paquete de novedades para los próximos meses, como con el lanzamiento de la Pilot y la CRB, como para entretenernos en los próximos meses. Y después quizás alguna novedad más adelante haya. Esta fue una previa de la Pilot. Concretamente, ¿cuándo se va a lanzar al público y a qué precio? ¿Y en qué versiones? Mira, los precios todavía no están definidos. Entendemos que va a estar en el rango entre los 65.000 y los $80.000 en las dos versiones. Vamos a tener dos versiones, una versión EX4x2 y la versión Touring, que es 4x4, que además incluye todo el paquete de seguridad del Honda Sensing, ¿no? Que son todos el paquete de seguridad activa. De ayudas electrónicas a la conducción. Exactamente, lo que es control de cursor adaptativo, lo que es asistencia de frenado automático o que evita que te vayas de carril también cuando si te quedaste dormido o algo por el estilo. Y bueno, el vehículo nosotros estamos empezando ahora la preventa en el mes de noviembre y vamos a tener alguna unidad a fin de año como para mostrarla durante el verano y ya vamos a empezar a entregar las primeras unidades ya para fines de enero. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo.
ahora te vamos a mostrar nuestro contacto con el Jeep Compass, este SUV de la marca del grupo FCA que se produce en Brasil. En la familia Jeep, el Compass se ubica por encima del Renegade y por debajo del Cherokee. Si bien los últimos diseños del modelo mantienen su impronta estadounidense, con un frontal importante y una línea de cintura alta, como si fuera un Cherokee en una escala más pequeña, su estilo general tiene un aire mucho más europeo. Esta es la segunda generación del Compass que comparte plataforma, la base sobre la que se apoyan los componentes mecánicos de un auto, con el Renegade, la pickup Fiat Toro y el Fiat X500, y se produce en la planta que el grupo FCA levantó en Goiânia, Brasil, unos años atrás. En septiembre pasado llegó a la Argentina la última actualización de este SUV del segmento C para sus versiones manuales y automáticas. Así, la Sport ahora viene con apertura de puertas y encendido sin llave, encendido automático de luces y sensor de lluvia, mientras que la Longitude agrega espejo retrovisor electrocrómico y techo solar panorámico doble con blackout, aunque la versión más equipada es la Limited Plus 4x4. En esta actualización apenas se notan algunos retoques debajo de la parrilla y un leve cambio en los faros antiniebla, al igual que en la parte trasera. Lo novedoso es que estrena un diseño de llantas de 19 pulgadas actualizado. El interior mantiene la misma estética y medidas anteriores, con buena calidad de materiales y terminaciones, con plásticos duros pero suaves al tacto y tapizados en símil cuero. La habitabilidad sigue siendo espaciosa para un vehículo de este volumen interior, con buen lugar en las plazas delanteras, donde se destacan los asientos anchos pero confortables, con una buena posición de manejo gracias a los ajustes eléctricos en la butaca del conductor y a la regulación en altura y profundidad de la columna de dirección. Para los pasajeros traseros, la comodidad es notable. El problema se presenta en el baúl, que, en condiciones normales, tiene una capacidad de 390 litros, una medida acotada para un SUV cuando varios de sus rivales superan los 500 litros. En compensación, se pueden plegar los asientos traseros en un cuarto o tres cuartos hasta llegar a los 1.181 litros, como para aumentar la capacidad o distribuir mejor la carga con un piso bastante plano. El Jeep Compass tiene un detalle muy divertido, como son los huevos de Pascua, unos elementos decorativos como figuras de iguanas, la parrilla del viejo Willis u otros dibujos cuidadosamente escondidos en distintas partes del vehículo y que vale la pena descubrir. Las mayores novedades de este Compass 2020 se concentran en equipamiento y sistemas de seguridad. Ahora viene con un mejor equipo multimedia que acepta Apple CarPlay y Android Auto, dado que no tiene GPS integrado, sobre una pantalla táctil de 8,4 pulgadas con muy buena definición. En seguridad, todas las versiones vienen de serie con 7 airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente, sistema de mitigación de rolido, anclaje Sisofix y sistema de luces bajas automáticas. Además, incorpora el paquete de sistemas de asistencias a la conducción o ADAS, que incluye detector de punto ciego con aviso en los espejos laterales, asistente de mantenimiento de carril con alerta visual y sonora ante cambios involuntarios, control de velocidad de crucero adaptativo que mantiene la distancia respecto del vehículo de adelante y puede ser configurado por el usuario. Frenado automático precolisión que se aplica cuando detecta que el auto precedente se acerca peligrosamente, precarga los frenos y, en caso de ser necesario, detiene el vehículo en forma automática. Y también alerta de tránsito cruzado trasero, que se activa al poner la marcha atrás y monitorea el entorno, avisando en caso de que detecte la presencia de peatones o vehículos cercanos.
La mecánica es el motor naftero Tiger Jack 2.4 de 16 válvulas que entrega 174 caballos de potencia y 229 Nm de torque, combinado con caja manual de 6 marchas o automática de 6 o de 9 velocidades. Todas con tracción delantera, excepto las automáticas de 9 marchas, que son todas all-wheel drive. Dispone de bloqueo de 4x4 por debajo de los 50 km por hora y tiene el sistema Select Terrain con 4 modos de tracción: automático, nieve, arena o barro. Muy bien, esto fue todo por el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que lo hayas pasado bien. Si querés, lo podés volver a ver en nuestra página autoscanner.tv o también en YouTube. Nosotros, como siempre, nos reencontramos la semana que viene.